Estamos con Miguel. Miguel tiene este Toyota Yaris que lo está preparando para hacer un swap de motor. Lo que él quiere es hacer un swap por un motor Nissan SR20T. Miguel, cuéntame, ¿cómo así decidiste tener un Yaris y bueno, ponerle un SR20T? Ah, ya, ese es el amor a los fierros. Me llama bastante la pasión de tener un carro que tenga modificado y que sobresalga sobre todos los demás, ¿no? En este caso voy a poner un motor 1.8 turbo. Está en proyecto en realidad, es por eso que se hizo las tomas de aire y las branquias para la disipación de calor. Y bueno, todo el sistema de línea y la suspensión también lo estamos trabajando, que va a tomar su tiempo. Y bueno, ¿no? Esperamos que el proyecto salga genial, ¿no? Okay. Y dime, ¿tú tienes algo en especial? Asumo que te llama la atención tener un Yaris que tenga un motor que desarrolle 200 o 150 caballos de fuerza con facilidad. O sea, de repente muchos te dirían más barato te sale vender tu carro y comprarte un Silvia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en un Yaris? Claro, lo que pasa es que no es común, pues, y eso me llama bastante la atención, ¿no? Tener un Yaris con un motor turbo que dé esa potencia y que corra a esa velocidad, y aparte que el peso también le ayuda bastante, ¿no? Tiene bastante peso, bajo peso. Entonces, tengo la posibilidad de poder hacer este proyecto y para mí, pues, encantado, ¿no? O sea, el plan es que el subestimado Yaris se pare en el semáforo al lado, no sé, digamos de un GTI y le haga el pare al GTI. Porque no se puede. Claro. No es posible haciendo las modificaciones correctas. Y bueno, ¿no? Como te digo, ¿no? El amor a los fierros va a hacer que esto sea posible, bueno. Ahora estamos con Rolando. Rolando tiene un Yaris modificado y, bueno, especializado en car audio. Rolando, cuéntame, ¿por qué esta afición al car audio? ¿De qué se trata, no? Explícanos, por favor. Así brevemente, de chico me gustaba todo lo que es el audio, el sonido. Y como me compré mi carro, ya compré un amplificadores, parlantes, medios, agudos, el bajo. Y me realizaron este trabajo acá en Surco, en New Cars, y satisfecho, ¿no? Me gusta mucho tener el equipo, este sistema de audio en mi carro, porque me gusta escuchar el sonido a alta calidad y con fuerza, ¿no? Suena fuerte, suena bien. Y tengo entendido que hay competiciones también, así sí, como también, hay competiciones. Ajá, hay eventos de audio, así como están mis compañeros de piques, también hay de audio. Espero participar más adelante y bacán. ¿Y en qué se basan? O sea, ¿cuáles son las métricas para decir que un carro está mejor armado en car audio que otro? Ah, ya, hay un aparato, que le dicen el RTA, y esa es la medición que tienen, ¿no? Hayan la armonía, la fidelidad del sistema de audio, ¿no? Es el agudo, el medio y el bajo, ¿no? Para que no, de repente no suene tan distorsionado, no esté un nivel más alto que el otro, ¿no? Entonces las frecuencias, ¿no? O sea, a más limpio sea el sonido. A más limpio sea el sonido, mejor la calidad. Mejor la calidad, ¿no? Y ese carro debería ser el que gane. Claro. Ahora estamos con Cristian. Cristian tiene también un Toyota Yaris, obviamente, pero él lo usa para algo totalmente diferente. Cristian corre en piques legales. Cuéntame, Cristian, ¿por qué un Yaris para correr en la categoría que corras en piques legales? Bueno, un Yaris, para mí es un carro muy, digamos, fiable. Bueno, es un motor Toyota, es por eso que lo escogí, digamos. Para comenzar, ¿no? Mi categoría es alta, digamos, básicamente ahorita estoy en 12 segundos, digamos. Pero se puede llegar a menos trabajando en otras cosas, como cualquier auto. Y bueno, es básicamente por eso que escogí un Yaris. Además, tú le das un uso diario como a cualquier auto, ¿no? O sea, también supongo que influyó eso en tu decisión de comprarte un Yaris, que necesitabas un carro de uso diario, pero querías también participar en tu afición. Claro, con los piques. Lógicamente, como me gusta la velocidad y bueno, mi carro de diario es lo trabajé, digamos. He llegado a muy buen nivel, digamos, de competición en mi competición, y es básicamente lo que he hecho. ¿Contra qué carros más o menos enfrentas al Yaris en un día de piques legales? Bueno, en la penúltima edición
llegué hasta la final, competí con un Civic 1600, en la que lastimosamente nos llegamos más allá del límite y nos saltamos ambos de categoría. Bajamos a la de 11 segundos. Lógicamente en ese pique también mi carro le dio. Llegué primero, pero ambos bajamos de categoría. ¿Tú dirías entonces, estamos hablando de competencia contra el Civic 1.6, tal vez el Chevrolet Aveo? Ah, también, claro. El Volkswagen Gol, por ahí estamos. Estamos ahí, que son carros de mucho más cilindrada, 1600, 1500, 1400. El mío es un motor totalmente estándar, 1300, y tiene pues algunas cosas como el filtro de aire, filtro cónico, cooler intake, que se le dice, el header, línea, escape, y bueno, bujías iridium, siempre con 98, 97 de gasolina. Básicamente es eso. Y ligero, ¿no? Cuando corro, le saco los asientos, la parte de adentro, los interiores. Ahora estamos con Diego y Lucho. Diego me estaba contando, él tiene un Subaru Legacy 2.5 GT y Lucho tiene un Ford Mustang. Ahora se preguntarán qué están haciendo aquí en la reunión del Club Yaris. Ellos solían tener Yaris y ahora que ya no los tienen, siguen juntándose. Diego, ¿qué tal? ¿Por qué tú simplemente no te abriste del Club Yaris luego de cambiar de carro? Porque la verdad yo empecé con un Yaris, gané muchas experiencias a sacar el carro, como tenerle buena salida y todo, he aprendido varias cosas, he empezado con un Yaris de cero, ¿no? Y la verdad quise mejorar en la velocidad y preferí, decidí comprarme un carro más potente, ¿no? Pero la amistad sigue acá, ¿no? La amistad sigue, ¿no? Genial, genial. Y tú, Lucho, o sea, ¿qué le dirías a todas esas personas que basurean literalmente al Yaris y dicen es un carro lento, es un carro que no sirve para correr y que básicamente lo tildan de como si fuese algo malo, porque no tiene nada de malo, carro para taxi? Ok, mira, en primer lugar yo pienso de que el Yaris, si tú le das cariño, si tienes pasión por los carros, no importa qué tantos caballos tenga, lo que importa es el cariño que le puedes dar al carro, cómo lo puedes mejorar, lo que lo puedas convertir y el resultado final, que es ese, lo que le importa a una persona que de verdad quiere a los carros, ¿no? Ahora, en mi caso, yo he cambiado por un Ford Mustang, que obviamente no es de, o sea, en mi caso no es de diario, sin embargo tengo un Cerato, que es un carro así de diario, al cual no he dejado de hacerle algunas modificaciones, pero lo que importa en sí, en este caso, es compartir esa amistad y con la gente con la que nos iniciamos en ese club Yaris. Básicamente eso es lo que nos ha unido a todos ellos y lo que mantiene esa amistad, porque cambiamos de carro, pero no cambiamos necesariamente de amigos o de grupo, ¿no? No tenemos por qué dejarlos de lado. Tiene la opción Lambo. Ahora estamos con Wilder. Wilder tiene este Toyota Yaris de última generación y él está metido en todo, no solamente está metido en car audio como muchos Yaris del club, sino también está metido en tuning y también está yendo a por performance ahora. ¿Qué tal, Wilder? Cuéntame, ¿qué es lo que le has hecho a tu carro? Yo mi carro le puse, comencé con el tuning, todo, le puse el body kit, los aros, le bajé la suspensión, puse header, le puse pipa, línea y le puse su muffler. Con eso comencé mis inicios en el club. Y dime, ¿cómo así nace esta iniciativa tuya de pasar de tuning exterior, de querer sacar un poquito de caballos y de pronto armaste esta locura en car audios? Es impresionante. Sí, me gustaba mucho porque veía unos amigos que tenían así su car audio y me aficioné más al car audio y me metí en lo que me faltaba, que es mi gran y máxima inversión que hice en car audio. Y es lo que más me vacila, ¿no? ¿Y has competido en competencias de car audio con tu carro? En este momento sí, llegué a participar una vez, pero me gustaría participar porque como ve, recién tengo instalado casi todo el car audio. No tengo mucho tiempo, ya, y va a ver en las próximas competiciones participar.